gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la segunda parte de la ronda final 3, que termina en 8 horas 34 minutos y 56 segundos. Señores, como visteis en el vídeo anterior, fue un horror. Fallé la primera, en la segunda tampoco me salió bien y total lo dejé así, me he dejado un intento de cara a darle cañita. No os voy a volver a repetir qué tal fue la ronda 2, vamos a intentar ir un poco más rápidos, pero bueno, al final, como resumen muy rápido, pues Smedis subió el coche, por si alguien no ha visto el vídeo anterior, Smedis subió el coche a 4 estrellas y nos consiguió ganar a Chippy y a mí. Así que por el momento va una ronda, ha ganado Balch Gamer, la segunda ronda la ha ganado Chippy entre nosotros, pero Smedis se nos ha puesto por delante subiendo el coche en 4 estrellas. Y ahora esta ronda, ¿qué tal vamos? Pues esta ronda, si habéis visto el vídeo anterior, la primer intento horriblemente mal, había hecho 42 y pico, el último con mucha diferencia, y luego en el siguiente intento he conseguido hacer 45-2-2, ¿vale? Pero no era capaz de mejorar, que oye, yo alguna vez he hecho 39-9, pero estaba lejos del 39-2 y del 39-0. Por suerte, he hecho directo... Disculpad que tengo la garganta un poco mal. He hecho directo, he estado mejorando con vosotros. Hemos llegado a hacer 39.1. O sea, nos hemos acercado muchísimo al tiempo de Chippy. Todo esto en prácticas. Ahora vamos a tener que ver si somos capaces de llevarlo a la realidad. Y justo ya en el último intento, antes de grabar esto, porque esto lo estoy grabando justo después del directo, hemos llegado a hacer 38.938. Que esto sería quedar primero ahora mismo en esta ronda. Ahora mismo lo digo porque Smedis seguramente haga por debajo de 38.9, porque tiene el coche en 4 estrellas y esta ronda premia mucho tener el coche en 4 estrellas. Así que gracias a los compas he conseguido mejorar el tiempo, y a Chippy también, que está en el directo ayudando, y he conseguido mejorar el tiempo en prácticas. Así que ahora vamos a ver si somos capaces de llevarlo a la ronda de verdad, que solo nos queda un intento. Disculpad que tengo la garganta mal y además estoy como cansado, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a grabar este intento y lo subiré mañana, no lo voy a subir hoy porque ya es tarde, más de las 2 de la mañana, como siempre grabando tarde, Balch, que en 6 horas estás trabajando y hay que descansar un poquito, siempre los GPs, ¿eh? Es lo que tiene, que no se descansa y de vez en cuando dormir viene bien, pero habría que haber hecho bien la primera ronda. Entonces, lo primero que tienes que hacer, ir a la derecha rápido para cortar lo máximo posible para llegar al primer salto de tonel, ¿vale? Aquí más o menos saltar por la mitad, dar dos giros, un poco de nitrofreno, un poco de nitro y te guardas. Esta parte la hemos nitro normal, vamos por el interior con nitro amarillo. Si pillamos esa botella, mejor que mejor. Aquí saltito, perfecto. Nitrofreno hasta el final. Y hacemos 39.2. 1-1. Bien. Bonito primer intento. Antes en el primer intento, después de haber estado jugando, es el que he hecho 38 y pico. Y luego no he conseguido mejorarlo en ningún momento. 39.2-1-1. ¿Estaríamos hablando de quedar por delante de Driver? Sí. Mira, con 39-2-1-1 yo estaría contento. No necesito ganar a Chippy. Es verdad que también está esa parte de a ver quién gana esta ronda entre Chippy y Balch Gamer. A ver, ¿alguien ha hecho tiempo? No, nadie ha hecho tiempo, vale. Queda esa parte entre Chippy y Balch Gamer, que podría ganar Balch, pero no pasa nada. O sea, no lo necesito. Con quedar por detrás de Chippy estaría contento. Vamos a ver si lo conseguimos. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil. Pero si no la liamos, esta no ha salido mal del todo. Es muy importante, muy importante, el primer salto de tonel y el último salto de tonel. Esos dos saltos son claves. Si los haces muy alto, estás F. Estás F, pierdes mucho tiempo. Y claro, estamos hablando de segundos, de milésimas. O sea, de perder 100, 200 milésimas y no consigues hacer tiempo. No consigues que sea lo suficientemente bueno.
Perfecto. Ahora no te choques. ¡Ay, no lo he pillado! ¡Qué pena! Porque lo he pasado súper cerca. Si no sois capaces de llegar al techo, no os preocupéis. Hacerlo recto, que también se hace buen tiempo. 39,6, ¿vale? Es un tiempo relativamente decente, teniendo en cuenta que la hemos liado, ¿vale? ¿Será mi mejor tiempo esto? Si este es mi mejor tiempo, son las palabras sabias de Álvaro que dice, yo habitualmente de la primera le suelo dar, porque luego a veces no mejoro el tiempo. esperemos que no, Álvaro, y esta vez sí que consiga mejorar el tiempo. Pero antes, de los 6 intentos no he conseguido mejorar el tiempo ni una. Ha sido un 38 algo y el resto han sido 39,6, 39,5. Un poco alto, pero no va mal del todo. Puro amarillo, 39,2, 5,7, sin pegar el salto de arriba. Un poquito de agua. Parece un directo ya, pero necesito agua. Tened en cuenta que llevo unas cuantas horas de directo. Son las 2 y pico. Uf, qué tensión. Venga, vamos a darle con esta y yo creo que le damos un intento ya, ¿eh? Nos vamos a guardar 2 por si acaso nos tenemos que gastar tokens, porque no me preocupa si por lo que sea la lío y tengo que gastar 75. Si quedo lejos, si hago 39,5, 39,4, pues igual hago un intento de 75, pero eso ya sería mañana, no sería hoy, sería mañana, y dependiendo de lo que hagas medis y tal y cual. ¡Ah, qué pena! Disculpad. Uf, estoy hasta muy concentrado, ¿eh? Bueno, ahí ese Shockwave me ha venido un poco bien. 39,6. No sé si darle otra. Bueno, no pasa nada. Vamos a darle el intento, gente. Vamos a darle el intento. Última. Última. R3, medio este, Estados Unidos, viaje en el tiempo. Uf. Ahora sí que voy a estar callado. Y vamos a ver. Sí, por lo menos quedamos terceros. Por lo menos terceros, No me lo puedo creer, Valch. Nada.
Ay, Dios mío. Bueno, hemos mejorado, ¿no? 40, 44, hemos mejorado. Hemos mejorado, pero sigue estando lejos. Qué liada, Valch. Qué liada. Venga, vamos a practicar una. Sé que no ha cambiado la sombra, pero... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Valch, valch! Y no ha salido tan mal, ¿eh? Lo que son los giros. Me he pasado a la derecha al principio. Esto de grabar a las 2 de la mañana no es buena idea. No es buena idea. No es buena idea. Perfecto, ya me podría haber salido así la anterior, ¿eh? Ya me podría haber salido así la anterior. 39-1. ¡Vaya! Así, así, así. Ya podría ser esta la real. Venga, vamos. Uf, 75. R3, medio oeste, Estados Unidos. Viaje en el tiempo. Es que hay que mejorar. O sea, es que hay que mejorar y mucho. Uf. Cuarto intento. Bueno, nos vale. Y nos vale mucho. Nos vale mucho, nos vale mucho. No, no creo que gaste ya 150, ¿eh? O sea, mucho se tiene que complicar. Driver 4603. Disculpad, debería hacer mejor tiempo. Ronda 3. Parece que Chippy Wins. Enhorabuena, amigo. Enhorabuena. Depende, no creo que gaste los 150 mañana a la mañana. Tengo esa posibilidad. Me voy a levantar antes de 8 horas y media y antes del final le voy a dar, pero no creo, no creo. Ya me es suficiente. O sea, ¿cuándo merece la pena gastar tokens? Lógicamente, cuando eres capaz de hacer este tiempo y estás aquí abajo. Estás en el puesto 8. Cuando estás en el puesto 8 y eres capaz de quedar segundo, incluso primero, pues es cuando tienes que gastar tokens. Si estoy en el puesto 2... Para subir del puesto 2 al puesto 1 y ganar 5 puntos, pues no, no merece la pena gastar 150 tokens. Ahí ya sí que no merece la pena gastar. Entonces, Chippy, enhorabuena, ganó la tercera. La cuarta es probable que también la gane. Así que nada, veremos qué tal. Pero segundo, Valch Gamer, por suerte, y esperemos que acabe así, le sacamos 5 puntitos más a Driver 4603. 10 puntitos a Pro 100 Driver. 15 puntos a Driver 83. 20 puntos a Matthew, 25 puntos a Heinsberg, 30 puntos a Leandro y todavía nos falta Vicalas por hacer tiempo, veremos qué tal. Driver 9981 que falta por hacer tiempo, veremos qué tal. Y sobre todo Smedis que hará mejor tiempo que nosotros. Pero... Uf, segundo, 45 puntos. Segundo, 45 puntos. Grande, Chippy, grande. No he sido capaz, ¿eh? Fíjate que en prácticas... En prácticas tengo tu tiempo. Vamos a ver luego la sombra de...
De Chipi, disculpad. Y Valch Gamer primero, ojito. Valch Gamer primero empatado con Chipi. 135 puntos Valch, 135 puntos el Chipi. Y estoy primero porque hice 1.26.593 y Chipi hizo 1.26.725. Estoy mejor que por el tiempo de clasificación. Ojo que eso es muy interesante, ¿eh? Ojo que eso es muy interesante, porque si incluso hubiese quedado primero y a Chipi le sacase 10 puntos, claro, luego imagínate que solo me remonta 5 y 5. En la última ronda estaríamos ahí jugándonosla en caso de empate. Bueno, bueno, está increíble. Lo bueno, lo dicho, Driver, ahora mismo le sacamos 35 puntos tanto Chipi como yo, que es el que estaría cuarto, porque nos falta Smedis, que seguramente se ponga primero, ¿vale? Entonces le sacamos 35 puntos tanto Chipi como yo a falta de 3 jornadas. Es mucho, mucho margen con el cuarto. Y el quinto, que sería Matthew, o como se diga, 85. Vamos, le sacamos 45... No, ¿cuánto le sacamos? Un montón de puntos, ya me he perdido. 50 puntos... Sí, sí, 50 puntazos le sacamos. Y ya no te quiero decir el séptimo. No, el sexto. Esto ya son el quinto y el sexto. El quinto y el sexto, 50 puntos y ya el resto, imaginaros. Este puede sacar algo más de puntos del driver que está aquí, el octavo. Pero por el momento, 35 puntazos que le sacamos. Muy, muy, muy buena. Y vamos a ver la sombra de Chipi. Vamos a aprovechar a ver la sombra de Chipi para terminar. Esta última gasolina que nos queda. Y mañana a ver qué tal se nos da. Vamos, Chipi. Vamos a ver por dónde lo hace él, cómo mejora, qué es lo que está haciendo, dónde nos saca bastante tiempo. Y una pena, ¿eh? Una pena, porque realmente podíamos haberle ganado. Pero estaba muy difícil, ¿eh? Solamente le he conseguido ganar, creo que así, una vez. De todos los intentos que he hecho de práctica y tal, solo le consigo ganar una vez. O dos. Dos, porque he hecho uno de prácticas antes que le he ganado. Bueno, una o dos veces. Es mucho más cerrado Chipi. Nada, solo un giro. Aquí, ¡ay! Ahí me ha frenado un poquito. Pero no la líes, Valch. Ahí porque la ha liado, ¿eh? Pero si no, en realidad estaríamos muy pegados. Valch, ¿qué te está pasando? Valch, que no has podido ni ver a la sombra de Chipi decentemente. Bueno, menos mal que este no es el intento. Menos mal que este no es el intento. Una pena que no hemos podido ver bien la sombra de Chipi. Mañana veré qué tal. A ver, sé que soy capaz de ganar, pero solo intentaré un intento más en caso de, yo que sé, Smedis nos va a ganar. Eso no es lo extraño. Qué pena que no tenga una gasolina más. Con una gasolina más estaría viendo a ver cómo lo hace Chipi. 144, ¿eh? Solo en caso de que, yo que sé, Driver 4603 me pase, venga Matthew y también haga mejor tiempo, que Matthew suele hacer tiempos al final, venga Vicalax y me pase, que lo veo complicado, pero nunca se sabe, venga Driver 9981 y me pase, ¿sabes? En caso de Katombi, que de repente mogollón de gente me pase, empieza a perder puntos, igual sí que ahí sí que intentaría mejorar, pero para ganar una posición no me voy a gastar 150 tokens. Si es para ganar varias posiciones y además gente que realmente me preocupa más, o sea, sé que Chipi va a conseguir llave, muy probablemente, sé que Smedis va a conseguir llave muy probablemente, y yo creo que también voy a conseguir llave bastante probablemente. Entonces, entre Smedis y Chipi no me preocupa tanto, me preocupa la gente que está por debajo, porque eso sí que me preocupan, que estén un poco lejos. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Al final remontamos la liada que hemos hecho antes. Primero, 135 puntos y 8 horas y 15 minutos. Me voy a dormir, que mañana hay que trabajar, gente. Llevamos aquí 20 minutos. Mañana subo el vídeo, ¿eh? Esto lo veréis ya cuando haya terminado la ronda. Así que nada, venga, nos vemos, saludos. Suscríbete, por cierto, Circuito Este Verde. Y aquí tienes más vídeos de todo el Grand Prix, por si no te los has visto. Venga, nos vemos, saludos.